cuando el dentista nos recomienda ponernos frenos, parece que cayera la maldición gitana sobre nuestros dientes. Y es que pensamos que usar los también llamados brackets es una de las peores cosas que pueden pasarnos, cuando en realidad sus efectos en nuestra sonrisa son todo lo contrario. Ante la equivocada creencia de que son solo para niños, déjeme decirle que uno de cada cinco pacientes tiene más de 21 años. Y es que andar con una ensalada de dientes por la vida no es nada lindo. Los frenillos son muy beneficiosos para quienes tienen sus piezas dentales todas amontonadas o chuecas, los conocidos en el colegio como pichanga de dientes. Aunque muchas veces los prejuicios son más grandes. Por ejemplo, está la pregunta sobre ¿cómo serán los besos con la boca llena de metal? ¿Se habrá quedado alguien enganchado? Dicen que es improbable, pero a más de uno con la pasión del momento se le disparó un alambrito y dejó sangrando al peor esná. O con las comidas, un verdadero cacho. Hay que comer puras cosas blanditas, con el temor de quedarse con un bracket en la mano o peor, tragárselo. Y significa volver a ir al dentista, que no vimos en 10 años, para que con su maquinita vuelva a reponer la pieza perdida. Una mujer con frenillos por lo general tiene su autoestima por el suelo. Es más, se siente como la protagonista de Jamás Besada, la burla de sus compañeros, el patito feo del grupo. Por eso lo mejor es lucirlos con orgullo o enchularlos. No, mejor no, ¿cierto? Hay hartas preguntas respecto al uso de frenillos y para responderlas Gabriela Zambrano está con un invitado a quien saludamos a continuación. Gabriela, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Lo cierto es que a cualquier edad queremos siempre tener una dentadura bonita, una linda sonrisa. Y precisamente queremos saber si de adultos también podemos usar frenillos, desmitificar este tema, porque yo he escuchado muchas veces que no se puede, porque ya los huesos están muy duros, porque se te pueden caer los dientes, en fin. Pero estoy con María José Letelier. Ella es ortodoncista. María José, ¿podemos los adultos usar frenillo? ¿Qué dices tú? Sí. Es absolutamente un mito el que el adulto no puede usar frenillo. Eso no es verdad, no hay una diferencia importante en la calidad del hueso que pueda influir en un tratamiento en niños y en adultos. Por supuesto que en niños es como más masivo el asunto, porque los adultos no están todos muy dispuestos a colocarse frenillo. ¿Por qué no están dispuestos? Antiguamente era por un poco el tema estético, porque solamente existían las alternativas metálicas, pero ahora han salido alternativas en el mercado muchísimo más estéticas y eso ha hecho que sea más accesible para los adultos. Bueno, aquí estamos viendo una paciente tuya precisamente que tiene frenillos y tiene break de que son de metálicos, que son justamente los que usan más los niños, me comentabas tú, porque los niños no son tan cuidadosos y en este caso estos tienen mejor precio que los que estéticamente sí se ven más bonitos, digamos. Son más accesibles para los niños y los niños no son muy cuidadosos. Los otros brackets estéticos son de otro material que los hace mucho más delicados y los niños en los recreos, entre los combos, los golpes, no son cuidadosos para comer, se pueden romper, digamos, los otros, porque son de cristal. En cambio, estos son más aguerridos para los niños. Más duraderos. Entonces, ella tiene 2 meses solamente con estos brackets. Más o menos, ¿cuál es el tratamiento que ella va a tener? ¿Cuándo le quitas tú estos frenillos? El tratamiento de la paciente va a durar alrededor de un año y medio. Y por supuesto que el objetivo es dejar los dientes completamente alineados y mejorar su mordida. Ella tenía un problema de mordida que le estaban provocando problemas en la articulación. Por producto de tener los dientes chuecos, ¿cierto? Estaba mordiendo mal y estaba teniendo muchos dolores de cabeza y problemas articulares. Ya no solamente estético, sino también de salud. Ahora, en este caso, uno muchas veces cuando ya está adulto dice, ¿para qué ponerme frenillos? ¿Me va a doler mucho? ¿Duele mucho efectivamente? El dolor es algo absolutamente personal, depende de cada paciente si duele mucho o poco. Más que nada dolor, yo te diría que es una molestia, que son los primeros días de tratamiento que dura alrededor de una semana, pero después el paciente se va acostumbrando. Se habitúa mucho a los frenillos, incluso cuando se los sacan se siente raro. Sí, seguro. Claudia, ¿tienes una duda? Sí, quería preguntarle porque uno piensa en frenillo y al tiro piensa como a largo plazo. ¿Hasta cuánto tiempo puede una persona demorarse en corregir la dentadura? ¿De cuántos años estamos hablando? Y quería saber que nos haga una idea, porque me imagino que varía dependiendo del que uno se ponga, ¿de cuánto puede llegar a costar ponerse frenillo? A ver, el tiempo de tratamiento va a depender de la severidad del apiñamiento o del trastorno que tenga el paciente en sus dientes.
Lo más largo que podría durar podría ser alrededor de 2 años, 2 años y medio. Hay tratamientos que duran muy poco, que pueden durar 6 meses, por ejemplo. Perfecto. Vamos a mostrarle a Claudia precisamente los tipos de break que tenemos y cuáles son los precios. Aquí tienes 3 tipos. Explícame tú cuáles son, para qué se usan, los adultos usan más estos 2 y cuáles son los precios aproximados. Son los frenillos metálicos, que son los tradicionales que ocupan principalmente los niños. También hay adultos que ocupan este tipo de frenillos. Y acá tenemos una alternativa, que son frenillos fijos, que son de cristal de zafiro. Estos son los que más ocupan los adultos en este minuto. Son los más estéticos, son los que tenía la princesa Leticia, son los que tiene Marcelo Sala. Los costos varían, por supuesto, por el material. No es lo mismo un frenillo metálico que un frenillo de cristal de zafiro. Normalmente los tratamientos se cobran anuales y uno los va pagando en cuotas mensuales, ¿cierto? Los metálicos podrían llegar a costar 900... mientras que los de cristal de zafiro estamos hablando de 1,5 millones, más o menos. Okay. Y luego tienes otro al lado. Sí, esta es otra alternativa que también la usan bastante los adultos. ¿Por qué? Que son los Invisalign, que es un frenillo que es removible. ¿Qué? Aquí depende un poco de lo que use el paciente, el tiempo que lo use, la efectividad, pero sí funciona bastante bien para enderezar algunos dientes. ¿Cuál es la ventaja con respecto a los otros? La comodidad. Por supuesto, el paciente tiene la facilidad de sacarse, se puede lavar mucho mejor los dientes y son bastante estéticos, no tiene paladar, no incomoda, el roce no molesta como en el caso de los frenillos fijos. Imagino que para limpiarte los dientes también es mucho más fácil, ¿no? Más cómodos, son bastante más cómodos. Ahora, estos no funcionan en todos los casos, esos dientes que están muy chuecos, muy apiñados, por supuesto que va a ser mucho más efectivo un tratamiento con frenillo fijo. Pero funcionan bastante bien para cosas bien puntuales, andan bastante bien. Bien, Claudia nos quiere hacer otra pregunta. No, el pollo. Oiga, lo que pasa es que acá hay un comentario, el cliente que dice: mi mamá tiene frenillos hace un par de meses y se atrevió a dejar atrás eso de ya pasó mi hora para arreglarme. Y se ve estupenda. Es un ejemplo a seguir, porque cuando uno ve a ídolos deportivos como Marcelo Sala usando frenillos, uno dice, oye, entonces sí, el tema de los recursos, pero la doctora acaba de explicar que se puede pagar en cuotas. Y el tema es que se resuelve algo que quedó pendiente. Y ahí está la frase, en el fondo, nunca es tarde. No solamente por un tema estético, sino lo acaba de decir la doctora, que también es asunto de salud, porque se duerme mal, se muerde de una manera distinta y provoca algunos dolores de cabeza. Doctora, la pregunta es la siguiente. Como los niños están en proceso de crecimiento, ¿en qué minutos se pone el frenillo? Porque hay niños ¿con los definitivos o con los dientes leche? Gracias, Claudia. Era la pregunta que quería hacer. El ideal es que la primera consulta con el ortodoncista sea alrededor de los 6 años. Ya. Con eso uno puede pesquisar anomalías que no necesariamente son dientes chuecos, porque no solamente uno pone frenillos por dientes chuecos. Hay cosas de mordida que uno puede corregir a esa edad, no necesariamente con frenillo fijo. Y los frenillos fijos se ponen alrededor de los 11 años más o menos, 11, 12 años. Pero uno podría empezar a atender a un paciente ya a los 6. Ya, y el periodo de los niños me imagino... ¿Otro tipo de anomalía? Sí, el periodo de los niños me imagino que es más corto, los niños están como... Estoy hablando de una palabra quizás no es la que corresponde, más flexible, y el adulto imagino que ya la cosa es más rígida y requiere más tiempo para poder corregirlo, ¿no? Hay un tema óseo, pero no hay mucha diferencia en tiempo porque ya. La colaboración que uno tiene con un niño no es la misma que uno tiene con el adulto. El adulto se porta mejor. Ya. El niño no es tan responsable, entonces al final termina demorándose lo mismo, uno en tiempo, porque no colabora mucho. Que no se lavan bien los dientes, claro. Que les da lata venir al ortodoncista, que por qué me pusieron frenillo ahora. Entonces, en cambio, el adulto viene motivado porque tiene una motivación mayor. Bueno, uno que él se está pagando su propio tratamiento, por lo tanto, esa es una motivación principal y ve cambios, colabora mucho más. Claro, pero hay otra motivación también que yo te preguntaba. ¿Hay break de colores? Sí, en realidad no es el bracket el que es de color, sino que uno amarra el alambrito, el arco, al bracket con unos elásticos, y esos elásticos hay de distintos colores, hay luminosos, hay con formas de flores, gatos, corazones, distintas cosas, que eso motiva un poco más las mujeres, los hombres son un poco más reacios. Oye, María, seguro, Claudia. Dos preguntas. Uno, me dicen que existen unos frenillos que se ponen por dentro. Quería saber si es cierto. Y lo otro que te quería preguntar, cuando nosotros éramos chicos, todos queríamos tener frenillos y uno se ponía un clip acá en los dientes. ¿Qué? ¿Existen todavía esos frenillos que eran... hablando? Que eran una rayita nomás, una rayita, ¿te acordáis? De juguete. Con paladar. Sí. Y que uno se los ponía y se los sacaba. Esas dos preguntas. Esos son los removibles, lo que dices tú, que parecían como clip. Esos se usan, pero para algunas cosas. Ya no se usan tanto ahora, digamos, se ocupan para tratamientos como más interceptivos, que es lo que te explicaba yo, de más o menos alrededor de los 6 años. Y con respecto, la otra pregunta... Los de adentro, esos que no se ven, que van por dentro. La ortodoncia lingual, sí, es efectivo. Existe ortodoncia lingual, son los brackets que van por dentro.
esos son de metal. No hay alternativas estéticas, pero por supuesto da lo mismo porque como no se ven, funcionan bastante bien para algunas cosas. Son un poco más incómodos que los normales, eso sí, porque la lengua sufre bastante más. Roza mucho con el frenillo y molestan bastante. Ahora, con cualquiera de los dos, el de zafiro y el otro que me mostrabas, el más económico, ¿rompe igual la boca? Rompe un poquito, depende de la capacidad de adaptación que tenga cada paciente. Lo más molesto es la primera semana. La primera semana es cuando el paciente se arrepiente de haberse puesto los frenillos, pero después ya se va adaptando. Chicos, yo quiero salir de una duda, aprovechando que tengo aquí a María José, ortodoncista. ¿Qué hay de cierto que masticar chicle es dañino para la salud bucal? A ver, depende del chicle, ¿sí? Por supuesto que un chicle con azúcar no hay ningún beneficio porque obviamente le van a salir caries al paciente. Hay unos chicles que tienen xilitol, que esos chicles, el xilitol previene las caries. Ahora, eso no significa que uno puede comer a destajo esos chicles y no le van a salir caries, porque no reemplazan jamás un cepillado de dientes. Pero estimula más la secreción salival y eso estimula a la vez que disminuye el riesgo de producir caries. Ahora, los pacientes, como por ejemplo la paciente que tenemos acá en este minuto, que tienen problemas articulares, no está recomendado comer chicle. Pero, entonces, ¿hay algún tipo de beneficio al masticar chicle sin azúcar? Sí, y para otros no, por supuesto, pero siempre sin azúcar. Ok. Muchísimas gracias, María José, ortodoncista de Laserden. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, nos vemos mañana. Gracias, Gaby. Gracias, María José. Gracias.